Paz y bien, hoy viernes meditaremos el Evangelio según San Lucas capítulo 5 del 12 al 16. Jesús no excluye, sino incluye. Aquí en este episodio de la sanación del leproso podríamos hablar de muchos temas, como la misericordia de Jesús, la humildad del leproso para pedir su sanación, del pecado como lepra. Pero muchas veces olvidamos un detalle muy importante cuando Jesús manda a decir: ve a presentarte al sacerdote y ofrece tu purificación, la ofrenda que mandó Moisés, para que le sirva de testimonio. Mediante estas palabras, Jesús estaba incluyendo a la sociedad a este leproso que había sido excluido porque era marginado. Vivía fuera de la ciudad por ser un personaje peligroso, porque tenía lepra y era detestable. Y nadie quería estar con ellos. Por eso, además de su sufrimiento físico, llevaba un sufrimiento atroz, que era más fuerte, que era el sufrimiento de la exclusión. Jesús no está de acuerdo con ello. Por ello lo sana, pero algo más grande, lo integra a la sociedad. Se suele escuchar que en la iglesia excluimos y marginamos. Y esto no es verdad. Porque como vemos, la iglesia quiere hacer lo que Jesús hizo. Porque continuamos la acción de Jesús. Y Jesús nos enseña a incluir, mas no a marginar. Jesús, de esta manera, incluye al leproso a la sociedad para que sea querido, para que sea aceptado. Además, la iglesia se llama católica, que significa universal, porque tiene las puertas abiertas para todos los hombres, porque quiere que todos los hombres se salven. De esta manera, vemos que el amor de Dios no es para algunos, sino es para todos los hombres. Este amor que quiere sanar y liberar. El Papa Francisco, por su parte, también ha denunciado muchas veces la cultura del descarte, que significa usar y botar, o decir, usar y excluir. Por lo tanto, nosotros como iglesia estamos llamados a incluir. Lo que sí debemos preguntarnos es: ¿a quién estamos excluyendo de nuestro corazón? Que nuestra Madre la Virgen María nos ayude a incluir como Jesús también nos ha incluido en su corazón a pesar de todos nuestros pecados. Paz y bien, y que Dios te bendiga. Y si quieres ayudarme a evangelizar, puedes compartir este audio. Dios te bendiga.